con Juan León Martel, encargado de la región noroeste de Pronto Pago, esta empresa juninense que está lanzada en toda la región y en varias provincias. Hola Nelson, ¿cómo te va? Sí, como bien decías, es una empresa juninense. Pronto Pago se dedica al servicio de cobranzas de impuestos. Nosotros tenemos 16 años en el mercado y más de 700 bocas avalan nuestra trayectoria en seis provincias de la República Argentina. Sí, tal cual. Estamos en la provincia de Buenos Aires, estamos en la provincia de Santa Fe, de Córdoba, de San Luis, de Entre Ríos, de Corrientes, entre otras. Y bueno, nos dedicamos al servicio de la cobranza de impuestos. Este producto generalmente se instala en algún comercio de alguna localidad que lo necesite o que lo crea conveniente. ¿Por qué se va dando esta tendencia? Porque los bancos o las entidades financieras han dejado de cobrar y están tercerizando la cobranza de los impuestos. Nosotros actualmente cobramos más de 3.400 empresas y tenemos un convenio muy particular que es el convenio con el Banco Provincia de Buenos Aires. Somos integrantes de la red de ProvinciaNet, lo cual nos posibilita el poder cobrar, entre otras cosas que cobra el Banco Provincia, ARBA, que ARBA es el impuesto inmobiliario y las patentes, ¿no? Bueno, eso nos posiciona en el mercado como a Pronto Pago con una competencia muy, muy buena, como una competencia muy buena entre las demás empresas. En el distrito de Arenales hay lugares ya que están haciéndolo y ya están abocados. Hay bocas en el distrito de General Arenales. Sí, tal cual. Nosotros en la provincia tenemos, en todas las localidades prácticamente de la provincia tenemos, como bien decías, en Arenales tenemos una boca instalada en el comercio de la señora Ipucha, que desde ya le mando un saludo muy grande, y dentro de muy poco estaremos instalando en el comercio del señor Bellón, ahí también en la localidad de Arenales. Después también tenemos en Ascensión, tenemos en Ferré, en Arribeños, bueno, tenemos en toda la zona, particularmente yo me manejo la zona del noroeste de la provincia. Idea es seguir extendiéndose. Sí, claro. Cualquier persona que esté interesada en tener el producto lo puede hacer. Esto no genera ningún tipo de costo de inversión, absolutamente nada. Pronto Pago provee de todo, del equipo, de la computadora completa, que se le agrega un lector de código de barras, una impresora, los insumos de la impresora también Pronto Pago se lo va dando al cliente mes a mes o en la medida de que lo vaya necesitando. Y lo único que tiene que tener el sitio, el comercio, es el servicio de internet, que prácticamente ahora lo tiene todo el mundo, ¿no? Es muy común en cualquier negocio. Sí, se necesita y es necesario para que funcione el sistema, el servicio de internet, porque bueno, la transmisión de datos se hace vía online. Si alguien quiere comunicarse y decir quiere ser una boca de Pronto Pago, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, se puede comunicar a los números de la empresa, o a mi número particular. Nos dice la localidad. Nosotros, bueno, le comentamos cómo funciona, que es un poco de lo que, con más detalles de lo que estamos contando, sí, tal cual, y lo asesoramos. Se le pide una serie de requisitos que son mínimos, y bueno, si está todo aprobado, se arma el legajo, le damos la posibilidad de ser agentes recaudador bueno, de la empresa. Lo bueno y la esencia de este producto es que aumente el caudal de gente en el negocio. Un rubro particular es indistinto, puede ser cualquier tipo de rubro. Las facturas y los servicios es algo que no se deja de pagar. Entonces, la persona que tenga este producto en su negocio va a potenciar los demás productos que tiene. El incremento de clientes. Tal cual, porque se aumenta considerablemente el caudal de gente y bueno, analizamos el posicionamiento, la ubicación, también se analiza el compromiso de nuestro agente recaudador y englobando todo esto, nosotros le damos la posibilidad de que sea un agente recaudador de Pronto Pago. Y bueno, y la gente usar Pronto Pago es usar una empresa de la región, una empresa muy local. Sí, tal cual. Aparte de fomentar todo lo que son empresas locales y regionales, Pronto Pago está muy bien posicionada, sobre todo acá en la provincia de Buenos Aires, y la variedad de facturas y de servicios que se pueden pagar, más
todo lo que compete a lo que es Banco Provincia nos hace ser una empresa número uno en el mercado. Y bueno, como bien decías, somos de Junín. Qué mejor orgullo de pertenecer a la zona, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, es muy sencillo. El cliente, nosotros lo instalamos, lo capacitamos, señalizamos, eso no te había comentado, es importante. Nosotros le ofrecemos también a la gente una herramienta publicitaria adicional sin ningún tipo de costo. Le ploteamos el negocio, hacemos folletos con el nombre del local y la dirección del frente, del dorso, los servicios que se cobran. Le pagamos a alguien para que los reparta en la zona de influencia y sumamos el nombre del comercio y la dirección a nuestras redes sociales, a nuestra web. Entonces se hace una publicidad a nivel zonal, regional y nacional, ¿no? Seguramente, lo suman. Claro, sí, que eso hay que resaltarlo porque no es un detalle, es algo muy importante el que ofrecemos a los clientes. Y bueno, es muy sencillo, el cliente, el usuario va con su factura, puede el agente recaudador con su lector de código de barra, marca el código de barra, selecciona la empresa y cobra, y también se le da la posibilidad al usuario de que si no recibió la factura, pueda acercarse lo mismo y puede pagar con un número de referencia, que puede ser un número de documento, un número de cliente, un número de abonado, depende la decisión de la empresa, ¿no? La que va a pagar. Se pueden, como decía, tenemos más de 3.400 convenios y se pueden pagar absolutamente todo, ¿no? Juan, ¿alguna cosita más para agregar? Bien, lo que sí es que cada vez nos vamos actualizando más y le vamos ofreciendo más cosas y más servicios al cliente. Como por ejemplo, en algunas bocas ya estamos instalando lo que son Postnet, para que la gente pueda abonar mediante su tarjeta de débito y en algún momento hacer una extracción si es que necesita. Esto se va dando de manera paulatina. Vamos haciendo en algunas localidades por una cuestión de densidad de población, ¿no? Y por último, te quería comentar que Pronto Pago se caracteriza por hacer promociones. Promociones tanto en la localidad como a nivel nacional. Cuando la boca recién empieza, nosotros tratamos de promocionar, de dar a difundir de que está el producto en ese negocio, entonces por ahí se hacen promociones a los 60, a los 90 días, una promoción chica propia para la localidad. Después se hacen promociones regionales como las que estamos haciendo ahora en las localidades de Arenales, de Ferré, de Ascensión, que pagando cualquier tipo de factura vas a participar por un premio en efectivo a fin de mes, así que invitamos a todos los que quieran participar que se acerquen a la boca de Pronto Pago más cercana que tengan. Después del comprobante de pago le va a salir un cupón, lo pueden llenar e ingresarlo en la cuponera que tienen ahí a la par. Eso es a nivel regional que te comentaba, pero también a nivel nacional y paralelo a esto estamos haciendo una promoción por un cero kilómetro, donde participan todas las empresas, todas las personas que paguen cualquier factura en las bocas de Pronto Pago, participan con un cupón. Y ¿con un impuesto pago? Sí, con un impuesto pago ya tenés el cupón que te posibilita participar y pagando una factura de ARBA vas a tener triple chance, o sea que te van a dar tres cupones. Así que bueno, más que importante, si tiene que pagar, elegir Pronto Pago, que puede ser la solución de pagar el impuesto y llevarse un premio. Sí, tal cual. Acá es muy sencillo. Todos queremos hacerlo de manera rápida, cómoda, y evitar las largas colas que por ahí se susciten en el banco o en alguna otra entidad financiera. Bueno, la idea es tener un buen servicio, una buena atención de parte de nuestros agentes para los usuarios y estar fidelizándolos constantemente haciendo estas acciones que el departamento de marketing se encarga de plasmar, ¿no? Como por ejemplo estas promociones, como te decía, que pueden ser a nivel local, regional, como también a nivel nacional, que, bueno, en este caso estamos haciendo dos, en la región de Arenales, Ascensión, Ferré y Arribeños, y en la a nivel nacional, que es por el cero kilómetro que estamos ofreciendo, ¿no? Pagando cualquier tipo de factura y con ARBA triple chance. Bueno, realmente creo que el beneficio siempre tiene que ser para el público. Sí, la verdad que sí. Y esto es sumar un producto a tu negocio, no se modifica absolutamente nada, sino que agregás algo a tu comercio. Y bueno, la idea es potenciar los demás productos que vos tenés en el mismo comercio y lógicamente tener una rentabilidad, ¿no? Pero bueno, es sumar algo, brindar un beneficio y de que el cliente que va a tu negocio encuentre todo lo que necesita. Muchas gracias. A vos.